comencem. Avui retomem doncs, la jornada sobre mediació i avui tenim un convidat de luxe, un convidat especial que tothom ho coneix i tots vosaltres ja sabeu qui és, ja que ni caldria la presentació. Però bé, bueno, ho presentarem per deferència, Ignacio Bolaños, que està molt vinculat a Catalunya, va començar fa molts anys, va ser un dels pioners de la mediació a finals dels anys 80, començament del 90, és doctor en psicologia, de terapeuta familiar, mediador familiar, ara és doctor i està de professor en la Universitat Complutense de Madrid i també és el secretari de l'Institut de Mediació i Gestió de Conflictes de Madrid. Bueno, ha escrit, ja ho he llegit, nombrosos articles, llibres de mediació i és una de les persones doncs, que crec que en sap més en aquests moments de mediació familiar, un expert, i que a més el tema d'avui crec que us interessarà molt a vosaltres perquè és un tema també una mica polèmic, que tots sabem que hi ha diferents punts de vista de si les reunions han de ser sempre conjuntes, han de ser separades, poden ser algunes separades i alguna conjunta. Bueno, veurem què ens diu i després doncs farem el torn de preguntes que vulgueu perquè aprofitem, ens aprofitarem de tu, Ignacio, avui. Val, us deixo amb ell. Si... ¿Se oye por ahí? Sí, ¿no? No hace falta que ponga esto así, ¿verdad? Esto... casi mejor voy a estar por aquí y así estoy más cerca. Buenas tardes. Hace unos años era capaz de hablar un poco más en catalán y esto de la práctica, pues como con todo, se va perdiendo, ¿no? Entonces, bueno, primero tengo que decir que gracias por hacerme darme la posibilidad de estar aquí, de poder visitar Barcelona y que no siempre es posible y de poder compartir con todas estas personas pues algunas cosillas, pocas, pero creo que elegidas para que podamos pensar y sobre todo eso, si hace falta, para que podamos debatir. Ahora estaba mirando con Miquel, que la verdad es que hay que darle las gracias por todo lo que... yo me atrevo a decirlo, como no nos oye nadie, ¿no? Por todo lo que con sus medios y desde hace un montón de años está haciendo por difundir la mediación y porque la mediación llegue a un montón de sitios que a veces no llegarían si no es a través de estas cosas que él hace, ¿no? Entonces, estaba revisando un poco los esquemas que traía preparados y pensaba, no, esto no está bien, aquí tiene que poner Ignacio Bolaños y 60 personas más, porque el resultado final, que a mí me gustaría poder entregaros de alguna manera, pues también me gustaría que se modificase en función pues un poco de las cosas que vayamos hablando. Esto es, por lo tanto, una propuesta abierta y una propuesta para ir quizás modificando. Vamos a hablar, y me voy a meter rápidamente al tema para que no se nos vaya mucho el tiempo. Vamos a hablar de una técnica, pero que no solamente vamos a hablarla desde la técnica, vamos a hablar desde por qué y cómo encaja en una manera metodológica de hacer mediación y cómo a su vez eso encaja en un planteamiento general de la mediación. A mí me gusta pensar que de la técnica vamos a la metodología y de la metodología vamos a los planteamientos teóricos o a los modelos y al revés. Muchas veces hemos pensado o hemos hablado de si la mediación es básicamente técnica. Yo creo que realmente es mucha técnica, está claro, pero las técnicas por sí mismas, sin una base, un engranaje que les haga ser o tener un sentido, pues muchas veces no son útiles, ¿no? Entonces, yo voy a intentar ir mezclando esos tres niveles, técnica, método y modelo, o me gusta más planteamiento general de la mediación, y lo voy a hacer en un orden para que también lo podamos tener más o menos organizado. En primer lugar,
voy a hablaros desde dónde enfoco el planteamiento con el caucus o con los momentos privados o con las sesiones aparte, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento que hay detrás? Me gustaría pasar rápido sobre eso, pero sí que creo que es necesario poderlo comentar. Entonces yo tengo preparados unos esquemas que son un poco quizás más densos, insisto, a través de los cuales voy a pasar con cierta velocidad, espero. Si alguien en algún momento quiere comentar algo, pues paramos y lo hablamos, lo discutimos, pero, insisto, eso os lo van a hacer llegar de alguna manera, creo que sí, ¿no?, que eso es posible, así que no me voy a detener demasiado en ello. Para, en un segundo momento, poder hablar de los planteamientos técnicos en relación a este tema. Quiero decir de entrada un par de cosas. Una, me gustaría que fuera eso. Yo lo que he preparado es algo que es una especie de extracto de algunas experiencias que yo he tenido. No es una teoría, ni es nada por el estilo. Y por lo tanto es absolutamente discutible y posiblemente muchas de las cosas de las que vamos a hablar sean cosas que quizás hago yo y que igual la mayoría de las personas que estáis aquí pues no haríais nunca porque no os parecen bien, ¿no? Bueno, se trata de eso, ¿eh? Se trata, yo no lo tengo muchas veces claro tampoco hasta qué punto determinadas cosas las puedes hacer o no. Lo tienes claro cuando lo estás haciendo y sobre todo por un criterio que es el segundo tema un poco que me apetecía comentar, que es el de, pues no sé, a lo largo de los años, a lo largo del tiempo de trabajar y de hablar y de leer y de discutir sobre la mediación, pues yo en estos momentos estoy en una situación de relativa flexibilidad respecto a toda una serie de principios y conceptos a los que vamos refiriéndonos durante ya muchos años, ¿no? Flexibilidad no quiere decir abandonar, quiere decir simplemente relajarse. Y relajarse en cuanto a que al final, creo que al menos yo y muchas personas, algunas que estáis por aquí, hemos discutido algunas veces respecto a si esto o hasta dónde llega la mediación, hasta dónde es otra cosa. Que, bueno, al final te encuentras con gente, con personas, con familias que vienen a buscarte. Porque estás en un sitio, porque trabajas en un determinado centro, porque estás en un listado, porque por cualquier motivo, porque alguien les dice que vayan, ¿no? Y lo que buscan, en general, pues al final tiende a ser lo mismo, buscan ayuda. Y buscan la ayuda de alguien que les acompañe pues en una situación que generalmente es una situación difícil, muchas veces dolorosa, muchas veces muy dolorosa, a veces es un callejón sin salida, y lo que buscan es alguien que creando un contexto determinado y definiendo más o menos las reglas del juego, pues les ayude sin tener que estar a cada minuto pensando si hago así dejo la mediación y me meto en otro terreno, o si, bueno, al final lo que vale es que tú les has podido ayudar, o que al final lo que ha ocurrido es que lo que hemos hecho juntos les ha servido, y eso, pues valorado globalmente, cuando lo repasas y cuando lo evalúas, dices, qué mediación más chula, ¿no? Qué bien. Y luego piensas, sí, pero ha habido momentos en los que, no sé, creo que me he salido un poco, o ha habido momentos en los que, bueno, es que es eso. Es eso, si realmente marcamos unas fronteras demasiado estrictas, de las que no podemos salir, como creo que a veces hemos hecho, pues sí que es verdad que quizás tengamos una mediación muy, 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 muy pura y muy ortodoxa, pero hay toda una serie de casos, de situaciones que no entran, ¿no? Entonces, bueno, os hablo de esa cierta permeabilidad y de la propuesta de que cada uno extraiga, piense lo que le parezca y le sirva y también podamos expresar aquello que nos parezca. Bien, me gustaría que a medida también que avanzamos pudiéramos tener dos niveles. Uno que tiene que ver con lo que aquí estemos hablando y quizás de un planteamiento quizás más racional,
pero ya me encantaría que pudiéramos practicar algo de lo que estamos diciendo, ¿no? Bueno, esto nunca se sabe hasta qué punto es posible, también depende un poco de lo que hagamos, pero la práctica también está en uno mismo. Y en ese sentido os hago una invitación. Os hago una invitación para que quien quiera se meta o no, ¿no? Vamos a hablar de una técnica de mediación en la que no están los otros. En la que no están, y cuando digo los otros, no está el otro o la otra o los otros, no está la otra parte. Vamos a hablar de esos momentos de la mediación en los que la persona mediadora está hablando solamente con una parte de las personas o instancias implicadas. Incluso, bueno, en algún momento yo os voy a plantear que incluso vamos a hablar de una mediación en la que a veces no está ni siquiera la persona mediadora. En esa situación, ese concepto de los otros, perdonad que lo diga así en masculino, ¿no? Los otros o las otras, ¿no? Es un concepto que tiene que estar presente constantemente. Todos tenemos otros. Y si tuviésemos tiempo, hasta podría deciros, pensad en ese otro, esa otra que no está aquí, ¿no? Y que, de alguna forma, a veces podemos trabajar o podemos tratar de tender puentes, de buscar la manera de acercarnos sin la presencia de. Pero esa falta de presencia física, obviamente en mediación, la vamos a tener que compensar con algo y la vamos a tener que compensar con una presencia de otra manera. ¿Cómo hacer para que el otro no esté pero estando o para que esté sin estar? ¿Y cómo establecer y seguir manteniendo un planteamiento de mediación y un planteamiento centrado en el objetivo de la mediación sin esa presencia física? Bueno, vamos a intentar hablar de eso. Y hablando de los otros, pues también dejadme que diga un momento que hay otros que también están mirando y que no están aquí y que a través de la cámara pues seguramente nos están viendo. En algún momento, yo no sé si es posible, Miquel, pero estaría bien que pudiesen ver no solamente a mí, ¿no?, sino a ti y al resto, y que en cualquier momento pues pueden participar desde el más allá, no sé desde dónde, ¿no? Así que quizás en algún momento vamos a tener que apagar y vamos a criticar un poco a los que no están. Y ¿ha surgido una duda con el tema de venga, cuando no está la persona mediadora tampoco? Ah, vale. Ya sabía yo. Ahora hablamos de eso. Venga, en cualquier momento podéis plantear y vemos. Bueno, pues un poco con esa idea, por favor, no perdáis de vista algún otro o alguna otra que tengáis por ahí en mente, para que en algún momento podamos conectar con esa situación y vamos a avanzar. Como os decía, yo os quería hablar de una manera de entender la mediación que no es ni más ni menos que una manera totalmente casera y que, insisto, no pretende nada, pero sí que me apetece que centremos de dónde venimos o desde dónde planteo esto. Yo me refiero a una manera transicional de entender la mediación cuando, a la hora de trabajar con situaciones conflictivas, entiendo que algo que es muy, muy sencillo, y es que las situaciones conflictivas obviamente existían antes de que yo apareciese y siguen existiendo cuando desaparezco. Independientemente de que haya sido una mediación maravillosa y súper exitosa, en la que hayan hecho unos acuerdos muy bonitos, sino que realmente la participación de una persona mediadora en un proceso conflictivo, de las características que sea, yo creo que es una participación pequeñita. Creo que es, o debería de ser. Otra cosa es que a veces la situación nos lleve a convertirnos en auténticos protagonistas de lo que está ocurriendo y dé la impresión de que el conflicto no puede evolucionar o la situación de esas personas no puede evolucionar si no es con la presencia de. Desde mi punto de vista, siempre he entendido la mediación como una intervención absolutamente humilde, en la que creo que la persona mediadora tiene que ser consciente de esa posición, ¿no? Y eso se tiene que amparar en algunos principios. Ese concepto de
de transición, haría por tanto referencia a un espacio de la evolución de un conflicto donde no es tan importante procesos de negociación o de llegar a acuerdos como procesos de otro tipo, procesos que muchas veces tienen que ver con lo relacional, que tienen que ver con lo personal y que son lo que hacen que el conflicto evolucione. Y esto lo sabemos todos, quienes habéis participado en una mediación alguna vez o quienes habéis tenido alguna vez un conflicto, que supongo que todo el mundo, ¿no? Sabemos que a veces puedes conseguir un acuerdo, incluso un buen acuerdo, pero las cosas no quedaron bien, ¿no? Y incluso yo siempre me he quedado con la sensación a veces de que en un proceso de mediación, pues eso, sí, se llegaron a acuerdos, pero queda de fondo algo que te hace pensar que el conflicto continúa. Yo voy a centrarme en los ámbitos familiares porque son los que más trabajo y en ese sentido os planteo esas negociaciones que hacen que un momento determinado del ciclo evolutivo de una familia pueda avanzar y pueda avanzar a través del conflicto, a través del acuerdo, a través de determinados procesos que lo facilitan. Ese espacio transicional estaría vinculado a un espacio más transaccional. Perdonad la terminología, de verdad no busco términos exactos, busco términos que a mí me sirven y que nos puedan ayudar. En el que en vez de hablar de un proceso tan ligado al cambio y a la evolución, estamos hablando de momentos quizás más transversales, más temporalmente limitados, más momentáneos, más centrados en el aquí y ahora, donde se tienen que llevar a cabo esas negociaciones y esos acuerdos que tienen más que ver muchas veces con aquello sobre lo que se está discutiendo, con acuerdos materiales, etcétera, etcétera. Los dos niveles son necesarios y que de alguna forma precisan el uno del otro para poder avanzar. Cuando a veces nos imaginamos el crecimiento en una situación familiar en la que, por ejemplo, un hijo en edad adolescente tiene que dar el paso para poder llevar a cabo determinadas actividades con una mayor independencia de sus padres, de su familia, encontramos que esa familia y esa persona están en ese momento evolutivo en el que requieren no solamente unos acuerdos respecto al horario, la cantidad económica que te asigno, las tareas en casa. Esos acuerdos tienen que ver con esa negociación más transaccional y esos acuerdos inevitablemente tienen sentido en la medida en que forman parte de algo más evolutivo. Si los padres no reconocen al hijo en el momento evolutivo que está, es muy difícil que puedan pactar o que puedan negociar unos acuerdos determinados, por ejemplo, sobre horarios. Por lo tanto, son necesarias las dos negociaciones. En un proceso de separación, todo el mundo sabemos que si una o las dos de las personas implicadas no son capaces de negociar relacionalmente el momento evolutivo de su situación y por lo tanto poder resolver aspectos tan tópicos como la ruptura de la pareja y la continuidad, por ejemplo, del vínculo parental, pues inevitablemente, si esto no se puede manejar, va a ser muy difícil que se lleguen a acuerdos respecto a el cuidado de los hijos, las cantidades económicas, etcétera, etcétera. De nuevo, esos dos niveles están ahí entremezclados y muchas veces la mediación se ha centrado solamente en uno. Muchas veces la mediación se ha centrado únicamente en esas negociaciones y nos hemos encontrado, al menos eso a mí me ha pasado, que cuando me he centrado solamente en los acuerdos económicos, en los acuerdos esos que tienen cabida tradicionalmente en un convenio regulador, etcétera, pues ves que no se puede porque dices, no, es que hay conflictos ocultos. No, simplemente es que hay otro nivel que también se tiene que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Desde ahí, por lo tanto, si aceptamos estas dos dimensiones, o si las tenemos en cuenta simplemente, la idea es que hace falta tiempo y hace falta un espacio para que a lo largo de una situación conflictiva se puedan llevar a cabo esos dos niveles. La propuesta es que la mediación, como un proceso que camina junto al ciclo evolutivo de un conflicto, tiene que ser, o puede, o debería ser sensible a esto.
una definición para que no la copiéis simplemente porque os la vamos a pasar, pero desde esta perspectiva yo entiendo la mediación como ese espacio de transición en el que el objetivo no es tanto conseguir acuerdos o no es simplemente, sino facilitar el que a través de esos acuerdos se pueda avanzar y se pueda avanzar en el ciclo evolutivo de ese conflicto. En ese sentido, el papel de la persona mediadora es el de acompañar y el de ir, yo a veces pienso acompañar un poco por detrás respecto al camino que las personas con las que trabajamos van desarrollando y tratar pues muchas veces de identificar o de ayudar a identificar esos obstáculos que impiden el poder avanzar. El mediador o la persona mediadora no tiene temas prefijados, yo creo que la mediación no puede tenerlos y al menos en mi experiencia al final trabajas con los temas que ellos tienen que a veces no coinciden con lo que tú te imaginabas que era. Desde ahí, la persona mediadora, como estamos diciendo, va a acompañar a esas personas a lo largo de una parte pequeñita de ese proceso, el tiempo que sea necesario para que ellos vuelvan a retomar la capacidad. Cuando digo retomar no es tener, porque ya la tenían, sino simplemente volver a hacerse cargo de esa situación y seguir gestionando sus situaciones conflictivas o sus situaciones del tipo que sea sin la presencia física. De la persona mediadora. Ahí es donde empezamos a hablar un poco de la presencia física, sí o no, ¿no? El otro concepto que nos va a vincular a lo que vamos a estar trabajando es el concepto de bloqueo y de desbloqueo. Desde esta perspectiva, si entendemos que la persona mediadora no es alguien que va marcando el camino, no es alguien que tiene un proceso y que dice a las personas con las que trabaja: vosotros no sabéis el camino, pero yo sí que me lo conozco, hay que hacer esto, esto y esto, sino que no, vas un poco al lado y vas un poco observando por dónde van ellos y a veces pues dices, cuidado, no sé si este es el sitio adecuado o tal vez tenemos que pensar o cómo lo veis, ¿no? Desde esa perspectiva, la persona mediadora a veces, al menos a mí me ha pasado, que me he encontrado con casos en los que pensaba, bueno, es que no era necesario, haber llegado hasta aquí, porque desde el primer momento casi no me han dejado ni explicar qué es la mediación ni qué hago yo. Desde el primer momento se han puesto a hablar entre ellos y han avanzado y entonces esas cosas que nos pasan siempre y menos mal que nos siguen pasando, que dudas y dices, ¿qué hago? ¿Digo algo? ¿Me callo? ¿Les dejo? ¿Me salgo? Les digo, oye, qué bien, tenéis mucho que hablar, yo os dejo el despacho, voy a tomar un café. Y ves que sigues manteniéndote en silencio y dices alguna cosilla y llegan rápidamente, prácticamente, a un entendimiento. Y al final dices, hacía falta que yo estuviese aquí. Y ellos te dicen, no hubiésemos podido tener esta conversación si tú no estuvieses. O si tú no hubieses estado, pero yo no he hecho nada, solamente estabas. Bueno, está bien. Está bien. Eso ha salido bien y decía, no sé, yo creo que realmente no era imprescindible que estuviese, pero sí que esa figura, esa presencia, eso que va un poco más allá, que tiene que ver con la expectativa que cada uno de los participantes se hace respecto a lo que será la mediación y a lo que será un poco ese espacio, pues seguro que ha influido, claro. Y dices, y bueno, pero ¿esto ocurrió alguna vez? Sí, pero ¿podría ocurrir si fuera al revés? Es decir, que ellos viniesen con esa disponibilidad y tú no haces caso. Y a lo que haces caso es a tu planteamiento. Y el planteamiento es decir, esperad, antes de que empecéis a hablar, dejadme que yo os explique. Esto es la mediación, esto funciona de esta forma, hay toda una serie de cosas, tal. Y bueno, y luego resulta que hablas de las reglas de comunicación, de que no se interrumpan, bueno, y luego pues continúa la conversación y resulta que ellos vuelven a hablar y llegan a un acuerdo. Ha sido lo mismo, seguramente, simplemente quizás ellos lo podrían haber hecho sin necesidad tal vez de que yo les hubiese dicho todo lo que les había dicho previamente. Pues no lo sé,
yo reflexiono, intento pensar sobre ello y la verdad es que no sé si se llegaría al mismo sitio. Lo cierto es que cada vez más, yo personalmente, y tengo, abro la posibilidad de que lo podamos discutir, tengo la sensación de que muchas veces cuanto menos hagamos, no es que sea mejor, pero cuanto menos hagamos, pues a veces permitimos que los otros hagan y seguramente facilitamos el que los otros pongan en marcha recursos que cuando nosotros hacemos ellos no ponen en marcha. Bueno, es esto lo que dicen los principios básicos de la mediación, solo que a veces, al menos siempre hablo de mí, yo me he olvidado de ello. Si en ese sentido la actitud de la persona mediadora es una actitud no pasiva, pero sí un poco en ese segundo plano en disposición de entrar y de participar y de actuar cuando sea necesario, bueno, de lo que se trata es que lo que vamos a identificar son esos momentos en los que el bloqueo se produce. Esos momentos en los que dejan de mirarse el uno al otro y se giran y te miran a ti. Dicen, hasta aquí hemos llegado, es que no podemos seguir. Aquí está el límite. Entonces te miran esperando que tú hagas algo. Y esa sensación, quienes la habéis tenido alguna vez, esa sensación en la que dices, bueno, ahora me toca a mí, ¿no? Porque esto iba muy bien y ahora ¿qué hago, no? A mí me gusta entender que ese qué hago es más bien ese qué hacemos. Bueno, aquí estamos. ¿Cómo podemos seguir? ¿Qué os parece? El qué os parece, el cómo podemos seguir, tiene dos elementos que para mí son importantes. Por una parte, entiendo que hay una petición por parte de ellos de que yo haga algo. Me doy cuenta de que eso no siempre es así, de que en muchos procesos de mediación hacemos cosas sin que nos lo pidan y que muchas veces utilizamos técnicas, planteamientos que quizás no eran necesarios o que muchas veces, al menos también a mí me ha pasado, a veces los participantes te dicen no sé por qué tenemos que hacer esto. Digo, pues tienes toda la razón, se me ocurrió a mí. La clave está, se me ocurrió a mí, sin que me lo pidiesen. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que los movimientos que hagamos tengan que ver con una demanda y que por lo tanto el empleo de las técnicas y de todos los recursos que conocemos y hemos desarrollado en la mediación sean recursos que utilizamos porque en un momento determinado ellos tienen la sensación de que hace falta? Y en ese sentido tú puedes utilizar miles de recursos porque realmente los estás adaptando a una demanda. El otro planteamiento sería, independientemente de esa demanda, yo utilizo técnicas porque estoy acostumbrado a utilizarlas. Bueno, podemos movernos ahí, insisto, en territorios intermedios. Desde ahí, las técnicas van a servir para desbloquear, las técnicas van a servir para retomar el avance, pero teniendo en cuenta que el avance en una situación conflictiva bloqueada no va a depender exclusivamente de las herramientas o los recursos del mediador, sino que muchas veces depende de cosas que hacen ellos. Y muchas veces depende de cosas que ni hacen ellos ni hace el mediador, sino de cosas que pasan fuera. Así que a veces nos encontramos con que determinadas situaciones que han ocurrido en el exterior, situaciones que no estaban previstas, cambios en determinados contextos, cambios laborales, cambios familiares, etcétera, etcétera, promueven que se genere un movimiento que hace que las cosas tengan que recontextualizarse y resulta que la mediación sigue su camino. No hizo nada el mediador. A veces sí, a veces tenemos que hacer algo importante para que ese desbloqueo se produzca. Ese desbloqueo, por tanto, es un momento en el que los procesos de los que estábamos hablando se ponen en marcha de nuevo y avanzan. A lo largo de estos pequeños momentos hay una palabra que está presente y de la que yo ya no renuncio a reconocer, y es el concepto de cambio. Hace un tiempo, y todavía hoy, el término cambio ligado a mediación a veces suena o da un poco de vértigo, ¿no? Porque suena que cuando hablamos de cambio estamos hablando de otras cosas. Bueno, yo creo que la mediación es un proceso de cambio y en ese proceso de cambio pasan cosas que inevitablemente hacen que el conflicto evolucione.
El objetivo no es cambiar a las personas, está claro. El objetivo no es generar, aunque algunos modelos lo plantean, está claro. El objetivo es generar determinados momentos de cambio en situaciones en las que el bloqueo se ha producido. Y solamente ese trabajo, pues inevitablemente, es algo que creo que se puede reconocer. Algunos ejemplos, muy rápido, de cómo en determinadas situaciones se puede pasar del bloqueo al desbloqueo. Situaciones típicas, por ejemplo, en mediación familiar, en casos de ruptura. Paso, insisto, rápidamente porque os lo voy a pasar más desarrollado y ya está. Pero cómo en un bloqueo, por ejemplo, por las pugnas de custodia. Esto, ya sé que aquí el término custodia está desapareciendo, pero en Madrid todavía no, todavía lo tenemos allí, ¿no? Entonces, las pugnas por custodia, pues a veces las reformulamos como en términos de dilemas y decisiones que tiene que tomar el equipo parental. Hablamos, por lo tanto, de parentalidad. Yo creo que para poder avanzar en la discusión sobre lo que tiene que ocurrir sobre los hijos, los padres o la pareja tiene que reorganizar una serie de niveles en el que tienen que decidir, entre otras cosas, si quieren ser padres. Si quieren ser padres, eso significa, no, que ya sabemos que ya lo son, significa si quieren ser unos padres que son los padres que tocan ahora, ¿no?, a partir de este momento. Y esa redefinición relacional entiendo que es la que va a permitir o la que va a facilitar los acuerdos transaccionales a los que hacíamos referencia antes. Si no, el bloqueo por la pugna, por ejemplo, por la custodia o la posesión de los hijos, pues puede alargarse. Lo mismo con los otros ejemplos, la adaptación a la ruptura y los diferentes lugares en la evolución del conflicto que ocupan los diferentes protagonistas, desde los padres hasta los hijos, donde inevitablemente es necesario encontrar muchas veces una manera diferente de entender esa ruptura. Si ese, que entiendo que es un proceso que puede producirse naturalmente, cuando detectamos que esos elementos no se están produciendo, inevitablemente considero que vamos a tener que parar y poder prestar algún tipo de atención para que la mediación avance. Las acusaciones típicas de manipulación sobre los hijos, centradas muchas veces en el dolor no reconocido o no hablado y la posibilidad de poder en un momento determinado permitir que los participantes hablen de ese dolor que generalmente no forma parte de los contextos de diálogo sobre lo que está pasando. Se habla de otras cosas, pero no de dolor y de sufrimiento. Las dificultades para separarse, por ejemplo, los hijos de los padres y los padres de los hijos, poder hablar de la diferenciación de sentimientos, de cómo los sentimientos de los padres se transmiten a los hijos y los sentimientos de los hijos se transmiten a los padres, y poder hablar, obviamente, de un reconocimiento de este proceso de diferenciación de emociones que, inevitablemente, si no se hace, pues va a dificultar algunos acuerdos, por ejemplo, respecto a la organización del tiempo con los hijos. Los daños pendientes que están ahí de fondo muchas veces y que a veces requieren de acciones de desagravio para poder permitir avanzar. El desdoblamiento de los hijos entre los padres cuando se mueven de un lado para otro, no solamente físicamente, sino en medio del escenario del conflicto, y cómo ese desdoblamiento muchas veces, como sabemos, pues lleva a actitudes de incumplimiento de determinados acuerdos, actitudes de rechazo hacia algunos progenitores, y que inevitablemente, si no se trabaja con un proceso de liberación de tensión tanto para los padres como para los hijos, pues seguramente no se puede avanzar. Y los conflictos de lealtades y el trabajo sobre el permiso para que los hijos puedan expresar su lealtad hacia los padres. Bueno, son algunos ejemplos que nos encontramos a veces en auténticos bloqueos, que estarían en este lado de la izquierda, en procesos de mediación donde si no te paras y abordas el desbloqueo a través de algún tipo de herramienta de las que poseemos, la sensación es que el proceso no va a avanzar. Vale. Eso nos lleva a pensar en técnicas, a pensar en herramientas para poder trabajar con todas estas cuestiones. Yo os propongo unos criterios, no sé si criterios y principios, pero
algunas cosas que extraídas de ese planteamiento nos pueden ayudar en un determinado momento a elegir el recurso técnico más adecuado. En primer lugar, el espacio cognitivo de la mediación. Entendiendo ese espacio cognitivo de la mediación por algo que muchas veces no se aborda o se desprecia, porque es algo quizás poco tangible, pero que creo que está. Cuando hablamos del espacio cognitivo de la mediación, básicamente me estoy refiriendo a aspectos importantes como son las expectativas de los participantes respecto a la propia mediación. Las expectativas previas a la mediación y las expectativas durante el proceso de mediación. Las expectativas respecto a lo que va a pasar, respecto a cómo se va a construir, respecto a cómo será esto de la mediación. Desde el primer momento en el que una persona tiene conocimiento de que existe la posibilidad de participar en este espacio, inevitablemente desarrolla toda una serie de procesos y esos procesos están ahí. Y esas expectativas que obviamente se van construyendo en base a muchas maneras de recibir información, pues son expectativas que contribuyen a iniciar el espacio físico de la mediación de una manera o de otra. Creo que muchas veces hemos entendido que la mediación es únicamente lo que ocurre en el espacio físico de la mediación. Y a veces, sobre todo en mediación familiar, en otras no tanto, a veces entendemos que la mediación es lo que pasa en el despacho del mediador y con la presencia del mediador. Bueno, yo creo que sí, quizás la auténtica mediación, esta, la física, la personal. Pero no sé si alguna vez os habéis dado cuenta de cómo las personas cuando llegan a mediación llegan ya con algunas ideas previas, pero que normalmente no nos las dicen, pero que están ahí presentes y que de alguna forma están influyendo. Esas expectativas tienen que ver con aquello en que consiste la mediación, está claro, con la persona mediadora. Es terrible cuando alguien les dice, mira, os vamos a enviar a una mediación, que es algo maravilloso, la mediación es buenísimo, la mediación es lo mejor que os puede pasar, la persona que os va a atender es una persona encantadora, genial, una profesional, y claro, eso te crea unas expectativas que cuando llegas y te encuentras, bueno, en mi caso al menos, el despacho que tengo, que si lo vierais, cuando te encuentras la persona mediadora, pues al menos en mi caso, pues tampoco es gran cosa. Y cuando te encuentras sobre todo, porque yo creo que esta es la expectativa más importante, que esas expectativas que tú te habías hecho a veces no coinciden con la persona que tienes sentada al lado. Y que tú creías que tal vez esto que íbamos a hacer era algo que iba a ser genial, pero resulta que el otro o la otra no piensa igual, mantiene la misma. Bueno, todas esas expectativas previas inevitablemente van a tener un sentido y van a tener un efecto en aquello que empieza cuando empieza la parte personal de la mediación. Y cuando tú como mediador estás explicándoles en qué consiste todo esto y estás en eso que llamamos a veces las sesiones informativas, explicas, pues ellos están dándole vueltas y están pensando en otras cosas. Están escuchando lo que tú les dices, pero al mismo tiempo están pensando en esas expectativas que están ahí. Bueno, yo pienso, y todos pensamos, y creo que en ese sentido, al menos en mi experiencia, me he encontrado con que esas expectativas previas y esos procesos de pensamiento que se llevan a cabo entre sesión y sesión, desde que abandonan la puerta del despacho de mediación hasta que vuelven a veces una semana después o unos días después, inevitablemente están pasando cosas. Y están pasando cosas que están influyendo en lo que está ocurriendo. Y eso a veces no lo contabilizamos dentro del espacio de la mediación. Pero la mediación sigue. La mediación sigue porque ese proceso se ha puesto en marcha. Y si realmente está en marcha, es inevitable. Y si a mí me pasa que cuando salgo de una mediación sigo pensando en lo que ha ocurrido y sigo pensando en cómo habrá que hacer las cosas el próximo día y en lo que fue bien, lo que fue mal, a ellos también. Y sabemos qué les pasa porque nos lo dicen. Y sabemos qué pasa porque cuando salen de la mediación y cuando vuelven al día siguiente nos dicen, he estado pensando y me he dado cuenta de...
hay una parte importante de los acuerdos necesarios para avanzar que se producen fuera del despacho de la mediación. No se producen en presencia del mediador, se producen en ese cambio en el espacio cognitivo que simplemente tiene que ver con nuestros pensamientos y con las vueltas que le damos. Desde esa perspectiva es a la que me refería antes cuando hablaba de que no es precisa la presencia constante física de la figura de la persona mediadora. Tampoco cuando el proceso de mediación finaliza, porque, y eso es lo que muchas veces nos dicen cuando hacemos seguimientos, cuando hablamos con las personas después de un tiempo, la figura, no la figura de la persona mediadora, la figura del espacio de mediación y lo que eso ha producido se mantiene durante un tiempo. Y inevitablemente, igual que hacemos con otras cosas, pues durante un tiempo a veces piensas, ¿cómo hubiese sido? ¿Qué habría dicho? ¿Qué tal? ¿Cómo hubiese sido si hubiésemos hablado allí? ¿Qué habría dicho la mediadora? Entonces, eso se mantiene durante un tiempo. Y como eso está, de alguna forma, pues creo que es bueno prestarle atención como algo que nos puede ayudar para poder avanzar. ¿Alguien iba a decir algo? No, me pareció. No, vale. En cualquier momento, por favor, levantáis la mano, ¿eh? En el espacio relacional, yo simplemente quería plantear, no entiendo la práctica de la mediación sin el concepto de la relación mediadora. Y la relación mediadora es ese concepto de relación que se genera, obviamente teniendo en cuenta esos aspectos cognitivos de los que estábamos hablando antes, y que se genera a través de una definición de una manera de relacionarse que es única, que es la de la mediación. Obviamente será una relación profesional o a veces no lo será, pero en cualquier caso es una relación en la que a través de un proceso de negociación relacional cada uno de los participantes tiene claro a partir de un determinado momento cuál es el lugar que ocupa en esa relación. Y esa relación está ahí. Y como todas las relaciones, sigue siendo relación aunque no estén todos presentes. Yo ahora mismo estoy, aunque esté hablando de todas estas cosas que me gustan mucho, pues hay segundos en los que aparece la imagen de mis hijos o la imagen de mi familia. Porque aunque no estén, yo sigo siendo familia, ¿no? Como todos, supongo. ¿Por qué pensamos que si solamente está una de las partes no estamos haciendo mediación a veces? Si la relación mediadora se ha construido. En ese sentido, si hemos construido una buena relación mediadora, es posible y nos podemos sentir cómodos, sin miedo a hacer nada extraño, si hay momentos en los que estamos trabajando solo con una de las partes. O si estamos trabajando con la otra, o si en un momento determinado, como decía, cada uno de los participantes está dándole vueltas a lo que está ocurriendo. Es importante, por tanto, dar énfasis y prestar atención a una buena construcción de esa relación. A veces hablamos simplemente de la creación de un contexto, de un espacio de cooperación, y da la impresión de que el mediador lo que hace es un poco decir, aquí tenéis este espacio, pero no es solamente el espacio, es el espacio en el que estoy yo. Y en ese espacio en el que estoy yo, lo que sirve no es que yo diga yo soy neutral e imparcial, eso tiene una utilidad. Lo que tiene utilidad es que en ese proceso ellos me sientan más o menos neutral o más o menos imparcial. Y que ellos sientan en ese triángulo mínimo que se establece entre al menos tres personas, que lo que está ocurriendo allí es un tipo de relación única, una relación distinta de otras. Y que esa relación está en marcha durante un tiempo. Ya está. Cuando aplicamos o elegimos las técnicas, hay un principio en el que creo que todos podemos estar de acuerdo, porque siempre hacemos referencia a él, que es el principio de mínima intervención, o de intervención mínima. Vale. El principio de intervención mínima va a conectar directamente con algo que estábamos planteando antes y que tiene que ver con la propuesta de que las herramientas que vamos a utilizar o las técnicas van a ponerse en marcha en el caso que sean necesarios, en el caso que de alguna forma se produzca esa demanda. Esa demanda a veces no explícita, no es tanto aplícame una técnica como haz algo, ¿de acuerdo? Y en esa demanda, en esa necesidad de que las cosas puedan salir, esa demanda tiene contexto o tiene sentido en el contexto de una relación mediadora.
y tiene sentido en el momento en el que yo tengo el permiso que tú me estás dando para que yo haga según qué cosas. Y ese permiso es el que me permite en un momento determinado levantarme de la silla y poderle decir a una madre, por favor, cámbiale, ¿te importa cambiarte de silla con el padre de los niños y pedirle al padre que se cambie? Y ese permiso es el que hace que cuando yo les pido eso, no me miren, como está mirando Maite ahora, y digan, no, no me voy a mover de la silla. Oye, que soy el mediador, que tienes que moverte. No, te vas a mover si realmente yo he tenido en cuenta algunos aspectos, y esos aspectos es tener cuidado con la construcción de esa relación, con la construcción de un contexto, y aplicar este principio de mínima intervención. El principio de mínima intervención va a estar relacionado con los dos siguientes, ¿de acuerdo? Porque si partimos del principio del desbloqueo, como estábamos hablando antes, yo voy a aplicar las técnicas en la medida en que sienta que son necesarias porque el bloqueo se produce. Si no hay bloqueo, no hacen falta técnicas. Y posiblemente los diálogos y las conversaciones que se lleven a cabo en el contexto de mediación no sean de la misma manera que si yo las dirigiese. Y si yo dijese, ahora hablas tú, ahora tal, y ahora tú me hablas de tus intereses y tus necesidades y todas estas cosas, eso es una manera de dialogar, pero ellos tienen la suya. Y si esa manera está funcionando simplemente porque funciona, yo no tengo nada que hacer. Lo justo, lo necesario. Entonces, este IPPT es una abreviatura de ese concepto que a veces utilizamos cuando trabajamos con las técnicas, que sea el ir incrementando progresivamente la potencia de las técnicas que utilizamos y, por lo tanto, tener claro que para cada uno de los objetivos de desbloqueo en los que estamos trabajando vamos a tener un abanico de posibilidades que van, obviamente, desde la más suave, entendiendo la suavidad con ese principio de mínima intervención, hasta la más potente. En este contexto entiendo que cuando el mediador dice ahora os voy a separar, ahora voy a hablar con vosotros por separado, entiendo que dicho así y expresado de esa manera, ese es un recurso técnico que estaría en un nivel avanzado de ese incremento progresivo de la potencia de la técnica. Y por lo tanto, cuando yo planteo en una sesión de mediación vamos a hablar por separado un momento, seguramente, previamente han ocurrido toda una serie de cosas en las que desde el principio progresivo y desde el punto de vista del desbloqueo hemos intentado avanzar hasta que llega un momento en que se produce esa mirada que os estaba diciendo antes, en la que dice, ¿y ahora qué? Y es en ese ahora qué cuando decimos, ¿os parece que hablemos un momento por separado? ¿Vale? Bueno, sí. No hay ese ahora qué, si no hay esa sensación de que hace falta algo, que porque todo lo que estamos intentando no está funcionando, pues muchas veces creo que esta técnica, como otras, ¿de acuerdo?, son técnicas que de alguna manera incorporamos, incluso a veces entiendo que imponemos desde la perspectiva de que los mediadores creemos que es lo bueno, pero sin contar con que los participantes piensen que hace falta exactamente algo similar a eso. Ellos no tienen el nombre de la técnica. Lo que hace falta es que en este momento alguien me ayude o me eche una mano para poder ver las cosas de otra manera, porque aquí no es algo perfecto. ¿Quieres ver las cosas de otra manera? Vale, he oído hablar de la reformulación. Pues voy a utilizar la reformulación. Los mediadores, sobre todo los que han desarrollado más el modelo transformativo de mediación, como conocéis, una de sus grandes críticas a algunas técnicas de la mediación precisamente se centra en la reformulación, ¿no? Cuando precisamente dicen que la reformulación corre el riesgo de convertirse en una manipulación por parte del mediador, que desde una posición de poder le dice a la gente las cosas no son como tú las ves, sino como yo te digo que las tienes que ver. Eso entiendo que a veces visto desde la posición, dicho desde una posición extrema, pues parece fuerte, pero hay algo de eso, ¿no? Porque, ¿qué me da mi permiso para reformular lo que estás diciendo? ¿Por qué? Porque cuando tú estás hablando yo puedo decir, espera, lo que estás queriendo decir es esto otro. Bueno, yo puedo reformularte gracias a que hay gente que te dice, no estoy queriendo decir eso, es que lo que estoy diciendo es que es un tal, no me lo cambies. Claro, es verdad. Solamente en el momento en el que ella o él
o los dos, son conscientes de que esa manera de hablar no funciona, y es un momento en el que tú puedes hacer ese gesto y tengo la sensación de que os dais cuenta, ¿no?, de que esta manera de comunicaros no funciona. ¿Os parece que hagamos algo distinto? ¿Qué tal si intentamos hablar de una manera distinta? Pero ese, ¿qué tal si intentamos hablar de una manera distinta? Parte, obviamente, de esa situación de identificación pactada de alguna manera entre todos de que ese bloqueo se ha producido. Y por último, quería simplemente dos comentarios respecto al concepto de información reflectante, entendida como algo que también creo que en general tenemos claro, lo que pasa es que a la hora de llevarlo a la práctica a veces nos cuesta, ¿no? Es verdad que en mediación hablamos de la confidencialidad y hablamos de que la información es algo que pertenece al contexto de la mediación, pero un poco más allá, si entendemos la mediación como un diálogo o una conversación entre las personas que están allí participando, ahí sí que creo que la información sobre el conflicto, sobre el contenido de lo que están discutiendo es suya. No es porque sea confidencial, no es porque haya una ley o un código deontológico que diga que la mediación tiene que ser confidencial. Es que son ellos los que están hablando. Sí, conmigo o con nosotros, en nuestra presencia, y nosotros estamos participando en esa conversación. Pero una parte de la esencia técnica del trabajo de mediación tiene que ver con ese hacer así, con ese devolver la información filtrada, transformada, modificada, todo lo que queramos en función de las técnicas que utilicemos, pero la información es de ellos. Bueno, sí, esto ya lo sabemos, está claro, ¿no? Pero ¿cómo lo aplicamos cuando, por ejemplo, nos encontramos hablando con una persona cuando la otra no está delante? Y cuando estamos trabajando con eso. Y ahí es donde nos entran esas dudas que nos entran generalmente y respecto a, bueno, pero esto entonces, cuando estás hablando a solas con uno de los de las partes, lo que hablas es confidencial o no debería de serlo o tiene que ser secreto, y hay quien plantea que sí, hay quien plantea que no, y como sabéis, en esto hay debate. Y hay mediadores muy, muy, muy famosos que dirán que nunca van a hablar por separado con las partes precisamente por la dificultad de mantener el secreto de lo que te comunican. Hay quien plantea que sí que pueden hablar por separado con las partes, pero sin mantener secreto. Y la regla es, yo puedo hablar en privado, pero no me podéis contar secretos. Todo lo que me contéis, entonces esto es un principio que, como sabéis, se utiliza en algunos modelos de terapia familiar también. No hay secreto, ¿vale? Bueno, ¿cómo podemos hacer? Bueno, a mí me ayuda el pensar que no es tanto que yo tenga que guardar información, es que tengo tan claro que la información es vuestra, que lo que me cuentes, obviamente a mí me produce un resultado, pero constantemente es un proceso así, ¿no? Es un proceso en el que estamos hablando de lo que estamos hablando, pero es un proceso con ida y vuelta hacia el exterior, hacia el otro que no está. Bueno, que hay cosas que me estás diciendo que no vas a decirle al otro. Vale, tú decides. Yo no necesito que todo lo que me estés contando lo tengas que poner en público porque tienes derecho a guardarte la información y tampoco creo. Es verdad que a veces, no, como vamos a ver ahora, nos vamos a encontrar con elementos de información que tú te das cuenta que si no se ponen en común es que no se avanza. Bueno, eso es cuando la información produce ese bloqueo y cuando realmente pues ocurre lo mismo. No soy yo quien tiene que ir por delante, tú eres quien tiene que decidir si esa información es relevante o no. ¿Qué pasa? Pues de nuevo la experiencia, al menos en mi caso, a mí me ha dicho que ha habido muchas veces en las que yo pensaba que si él o ella no ponían encima de la mesa determinados contenidos que te estaban diciendo en privado, no se podía avanzar. Y no lo hicieron, pero se avanzó. Y se avanzó, pues quizás porque no era tan imprescindible, esa era una percepción mía, el que eso se tenía que sacar. Y te encuentras con que las conversaciones que se llevaron a cabo después, tampoco es que fueron unas conversaciones que realmente fueran negativas, sino que, bueno, las cosas permitían. Así que ese criterio respecto a qué hacemos con la información, pienso que podemos transformarlo. Y podemos acomodarlo, digamos, en la medida en que nos acordamos, porque, insisto, es algo que sabemos y que decimos, nos acordamos de que la información es de ellos. Vamos a ver cómo lo podemos aplicar a esos planteamientos. Bien.
Antes de nada, por favor, ¿algún comentario? Que si no estoy yo aquí hablando mucho y... algún, por favor, está, algún desacuerdo. Es que tenéis que estar en desacuerdo con esto que he dicho. Es que vamos. Gracias. Quería preguntarte si vas a hablar con más detalle de los bloqueos y desbloqueos, si vas a poner ejemplos de cada uno, de cómo harías un desbloqueo. Vamos a hablar ahora, al hablar de cómo, porque el objetivo de esta sesión son los aparte los caucus y los encuentros privados, ¿de acuerdo? La idea es ver cómo pueden servir para esos desbloqueos, esa es la idea, ¿de acuerdo? Esa es la propuesta, ¿eh? Entiendo que no esta técnica, todo un abanico de herramientas que utilizamos en mediación, desde el planteamiento que hemos intentado hacer hasta ahora, son instrumentos de desbloqueo, instrumentos para el desbloqueo, cuando es necesario, siempre que los ajustemos exactamente a esa necesidad, ¿de acuerdo? ¿Alguna cosa más, por favor? No sé si hace falta, si quieres lo... para que se oigan. Yo en alguna ocasión me he encontrado con la situación de al inicio de una mediación que una de las partes te pidiera que quería llevar a cabo un encuentro privado simplemente por el hecho de poderte trasladar toda una serie de información que le sirviera para posicionarte a su lado, ¿no? Quería saber qué piensas si cuando son las partes las que te lo están pidiendo o que te lo ponen como un condicionante previo a la mediación, más que cuando, ahora tal y como lo estás planteando, como que eres tú que ves la necesidad de llevar a cabo, o cuando son ellos quien te dicen, hey, quiero hablar contigo individualmente porque quiero que explicarte que mi compañero, pues tengo unas grabaciones, tengo toda una serie de cosas y que lo que ves claramente es que te quiere poner a su lado desde el inicio, ¿no? ¿Cómo lo plantearías tú esto? Yo en principio digo no a hacerlo así y digo que la primera sesión siempre tiene que ser conjunta y a partir de ahí seremos los mediadores un poco los que podamos valorar si es necesario llevar a cabo unas individuales o no, pero no sé si es correcto hacerlo así o tú no lo harías así, no sé. Vale. Vamos a entrar ahí también ahora, ¿de acuerdo? Entonces ahora te voy a contestar sobre lo que viene a continuación. ¿Sí? No, simplemente decir una cosa que no sé, lo del correcto o incorrecto, yo te voy a contar cómo lo veo yo, ¿de acuerdo? Que seguro que no es más correcto ni menos que lo tuyo, ¿vale? Venga. Es verdad. Eso estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo y sobre todo porque bueno, hace muy poco precisamente estábamos trabajando con una pareja que nos reclamaba eso, ¿no? Y lo que nos estaba reclamando es decidnos cómo se hace, que qué tenemos que hacer ahora y hay una demanda muchas veces de que nosotros marquemos cuál es el proceso. Yo creo que no es que no se dirija, yo creo que sí que hay una dirección, lo que pasa es que yo dirijo en la medida en que, lo mismo, en la medida en que veo que hay una necesidad de dirección, es que hay gente que no quiere que se la dirija, hay gente que viene a mediación y que realmente... porque como sabéis, a mediación se llega por muchos caminos y desde muchas circunstancias que realmente no te transmiten esa necesidad de querer dirección. Bueno, en esos casos no diriges. La dirección es un poco estar ahí y en determinados momentos poder... a mí me gusta siempre la imagen de cuando un niño empieza a andar, ¿no?
y tú vas así detrás de, vas detrás de él para que no se caiga, ¿no? No vas por delante de él, vas ahí, ¿no? Y vas, si se cae, pues le coges, está claro. Cuando empieza a andar en bicicleta, pues haces lo mismo, ¿no? Y de repente sueltas el sillín, porque creo que esto lo hemos hecho todos, y el niño sigue pensando que tú le estás sujetando. Bueno, pues aquí ocurre igual. A veces tú estás dirigiendo y estás dejando claro que estás dirigiendo porque hay una necesidad de que lo hagas. Luego sueltas. Y dejaste de hacerlo. Entonces, de repente, ellos se dan la vuelta y dicen, pero ¿qué, ahora qué hacemos? Que, bueno, vamos adelante, que podéis. Es eso. Esa es la propuesta. ¿Que a veces genera inseguridad? Sí, sí. Pero yo creo que la inseguridad genera movimiento, ¿no? Y genera ganas de... Y la seguridad... a veces no permite la posibilidad de explorar otras cosas y en eso nos movemos. Entonces dirigimos en la medida en que es necesario dirigir y cuando no hace falta, pues no lo hacemos. Es eso, es tratar de adaptar ese criterio. Bien, siguiendo entonces un poquito para que hemos pactado que haremos una pausa pequeñita que calculo que será sobre las 6 o así para que sea más o menos a la mitad, ¿vale? Vamos a ver algo que, de nuevo, es absolutamente, iba a decir arbitrario, pero no, absolutamente, de verdad, extraído de la observación, sin ánimos de nada más, pero para que nos podamos mínimamente ubicar. ¿Cómo clasificamos esto que a veces llamamos caucus, que a veces llamamos apartes, que a veces llamamos momentos privados, etcétera? Bueno, a mí me ayuda tener en cuenta estos cuatro criterios, ¿no? En primer lugar, un criterio de duración, porque no todos los momentos privados duran lo mismo. Y bueno, pues depende del objetivo, de por qué se hacen. Depende del momento, pues a veces duran más y a veces duran menos. Y cuando observas, cuando analizas un poco, porque la verdad es que yo no me impongo que tenga que durar una cantidad de tiempo, pero cuando piensas en lo que duran, pues ves como que según el objetivo y según esa circunstancia van teniendo unas determinadas duraciones. Durante un tiempo, yo en vez de hablar, por ejemplo, de caucus, es verdad que en mediación nunca, en mi caso al menos, yo nunca utilizo la palabra caucus, está clarísimo. Lo que sí he utilizado muchas veces es el concepto 10 minutos. Y cuando hablo de los 10 minutos, es cuando al principio creas el contexto y hablas de todo, y dices, bueno, a veces, si os parece a vosotros o me parece a mí, podemos en un momento determinado hablar por separado 10 minutos, para que nadie se sorprenda, porque eso a veces extraña. Entonces, esos 10 minutos obviamente tienen sentido en el contexto de una sesión en la que de repente pues, vas a hablar 10 minutos por separado. Yo cambié el concepto 10 minutos en la cabeza, aunque sigo utilizando, muchas veces digo lo de los 10 minutos porque me di cuenta de que no eran 10 minutos nunca, que esos 10 minutos era más y que realmente tampoco es que sea mucho más, 15, a veces 20, a veces son 10, ¿no? Pero ahí hay un margen de tiempo que define un tipo de intervención que es diferente, por ejemplo, a una intervención mucho más breve que a veces dura un minuto o que a veces dura 5, y que ocurre en el contexto también de una sesión. Y que también se diferencia de otros momentos mucho más amplios, como puede ser tener un auténtico encuentro por separado, una sesión por separado con cada una de las partes. Los objetivos y lógicamente el planteamiento en cada uno de ellos son distintos. En segundo lugar, podemos pensar en tipos de apartes y de caucus y de momentos privados en función de otro de los objetivos para los cuales vamos a utilizarlos, y es los bloqueos producidos por el tipo de interacción conflictiva que existe entre las partes. Entendiendo, luego lo vamos a ver un poco más, la interacción conflictiva como algo que va más allá de lo que se está discutiendo y que tiene que ver con la propia manera de escenificar la relación, la comunicación, etcétera, que a veces no permite que se tenga que hablar de lo que se tenga que hablar. En tercer lugar, los territorios conflictivos,
y aquí entendiendo también cómo los bloqueos en el proceso muchas veces se producen en espacios que obviamente no están absolutamente diferenciados, están siempre entremezclados, pero que en unos momentos determinados tiene la sensación de que uno tiene más peso. A veces esos territorios del conflicto están expresándose en el ámbito de la comunicación, a veces están expresándose en el terreno emocional, a veces en el terreno del pensamiento, a veces en el terreno, obviamente, de lo que se está discutiendo, el terreno relacional o en terrenos más externos. Entonces, depende de dónde se esté expresando el bloqueo en esos determinados momentos, vas a utilizar el momento aparte con unos objetivos o con otros. Y, por último, el momento del proceso. No los vamos a utilizar de la misma manera ni con la misma duración en según qué momentos del proceso. Así que podríamos ver un poco qué tipos de y qué características tienen en diversas circunstancias, y la idea es que podamos recorrer esos momentos más significativos del proceso y ver cómo los utilizamos. Esa sería un poco la propuesta. Respecto a la duración, pues es lo que os estaba diciendo. Esto, de nuevo, no responde a nada. Cuando yo digo aparte, para entenderme, yo le llamo una parte o un momento aparte cuando simplemente paras una sesión en un determinado momento y dices, haría falta que hablásemos un momentito por separado. De nuevo, este paras la sesión tiene que tener claro algo, ya conectando un poco con la pregunta que hacía la compañera antes. No es que sea una decisión del mediador, es que en un momento determinado te das cuenta de que hace falta algo, ¿no? Y eso que está haciendo falta a veces es simplemente algo que te están transmitiendo con miradas, que tiene que ver con lo que está ocurriendo, con gestos, es decir, estoy harto de... Bueno, a veces es simplemente para parar y comentar con cada una de las partes por separado que el tipo de lenguaje, el tipo de recriminaciones o lo que están haciendo son conscientes de que eso no funciona. Eso posiblemente lo dices en privado, perdón, en público y lo planteas, pero te das cuenta de que no pueden parar, de que, bueno, entonces el poder separar durante un momentito para poder mínimamente un minuto, dos, tres, cuatro, cinco, para poder recuperar la capacidad de tener un control y de tener una cierta energía para avanzar, pues suele ser útil. ¿Qué haces en cinco minutos? Simplemente cambias de contexto. Solo eso, parar un momento, para que uno salga y el otro se quede, y al revés. Y en ese movimiento da tiempo para relajarse. A veces los que, no sé si se puede decir, los que fuman, ¿no? Pues pueden fumar, beberse un vaso de agua, relajarse. A veces basta con que respiren. Y a veces lo utilizamos. Respira, cuenta hasta 5 o hasta 10. Tranquilo, vale, ¿qué pasa? No, es que, bueno, venga, vamos a intentar. ¿Necesitas más tiempo? ¿Te apetece? A veces alguien necesita simplemente parar. A veces alguien necesita llorar, ¿no? O a veces alguien necesita hacer algo. Bueno, pues no hace falta mucho más tiempo. Con unos pocos minutos es suficiente para decir, bueno, estás en condiciones, vale. Siempre, por esa cuestión de equilibrio, cuando hacemos ese aparte, es algo que vas a utilizar con los dos, y que si haces una parte con uno lo haces con el otro. Esto lo tenemos claro. El aparte no necesariamente va a tener el mismo contenido con uno con otro. Si uno necesita llorar, quizás con el otro, de lo que voy a tratar de hablar es de paralizar de alguna forma el cuestionamiento que está haciendo del lloro del otro. Entonces es que siempre monta el numerito y... Bueno, vale, ella está en esa situación, pero que tal vez, o él, ¿no?, que tal vez ahora no está. Vamos a hablar de cómo estabas tú, ¿no? ¿Estabas bien? ¿Qué te pasaba? Ya está, simplemente un poco, 5 minutos. Los apartes los podemos utilizar simplemente con ese objetivo de romper durante un momento el espacio ante la necesidad detectada de que hace falta, o también como una técnica un poco más elaborada. A veces, como sabéis, utilizamos lo que llamamos los apartes in situ,
y los apartes in situ, es hablar con una de las partes como si la otra no estuviese. Esto, sabéis que es una técnica que podemos utilizar entre los propios mediadores, estamos trabajando dos mediadores en comediación, o también con una de las partes. Entonces, en un momento determinado, si lo que está ocurriendo es una conversación en la que, por ejemplo, uno está viéndose interrumpido por el otro constantemente, o si en un momento determinado la comunicación está siendo difícil, pues tú puedes plantearle a uno de los dos, vale, es importante que lo que me estás diciendo ella lo pueda escuchar, ¿no? Vamos a hablar tú y yo, durante un ratito, como si ella no estuviese, imagínate que ahora no está. Entonces le metes siempre, hay que meter todo esto con un poco de humor, y que, como sabemos, cuando decimos humor no significa más que darle un poco de engranaje a la situación de tensión que se está viviendo. Esto ahora no estás, no puedes intervenir. Bueno, yo no sé por qué, pero cuando yo me encuentro con una de las partes que no para de hablar, que no permite que el otro hable, y me encuentro sin darme cuenta que le estoy diciendo, por favor, vale, ya has tenido tiempo de hablar, a veces calla un momento, ¿no? Recuerdo un caso en el que yo perdí los papeles, pero cállese ya de una vez, por favor, pues se lo tuve más alto, ¿no? Obviamente. Bueno, y veo que no funciona, pero en cambio, cuando tú le dices a la señora o al señor, vamos a hablar como si no estuviese, ahora no estás, ¿no? Funciona. ¿Por qué? Pues no sé, lo podemos buscar. Yo no he tenido tiempo todavía de buscar una explicación para eso, ¿no? Pero funciona. Entonces, ese aparte es una parte que tú en un momento determinado provocas. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que él o ella está diciendo es importante. Es decir, a veces la gente te dice, mira, lo que te quiero decir no quiero que lo escuche ella. O preferiría que no. O me da exactamente igual. Vale, pero es que en estos momentos es importante que tú escuches lo que tiene que decir. Vale, ella quiere decir algo, ¿tú quieres escucharlo? A veces le dicen, no quiero escucharlo. Vale, entonces, ¿qué prefieres, estar fuera? O lo mismo, haz como si no escuchases, no estás, no escuches. Bueno, todo este tipo de pequeñas variedades de los planteamientos técnicos, está claro, creo que tiene que estar claro que no las utilizas así, a ver qué, sino que siempre con esa conexión que hemos estado diciendo constantemente, siempre detrás de lo que está ocurriendo. No, a ver si funciona, a ver si hago esto. No, porque es que cuando haces a ver si hago esto y funciona, es que no funciona, es otra de las cosas que pasan, no sé por qué. Bien, en la parte in situ, como sabéis, yo creo que esto es quizás una herramienta más utilizada, son las conversaciones también entre los mediadores, en las que los comediadores en determinados momentos pues hablan entre sí, y tienen sus comentarios respecto a lo que está ocurriendo. Y aquello de ahora que no nos están escuchando, pues, ¿qué te parece? Yo tengo la sensación de que quizás sería necesario. Y entonces, en función de la experiencia conjunta de comediación, yo soy de los que reivindican la comediación, siempre que los recursos y la situación lo permite, está claro, ¿no? Si la comediación más o menos es una experiencia compartida, pues los dos comediadores ya saben de qué va. Y cuando tú le dices a tu comediadora o ella te dice a ti o él, bueno, ahora podríamos hacer aquello de o tal vez, o, y planteas dos situaciones en la que una pues tiene más que ver con lo que plantea uno, la otra con la que plantea el otro, o tal vez pues no sé cómo lo ves, o simplemente pues es que estoy bloqueado, es que no sé por dónde seguir, ya, pero es que ellos están ahí. Este tipo de conversaciones son pequeños apartes que también vamos a utilizar como herramientas en determinados momentos. Los 15 minutos. Lo de la vida es eterna es en 5 minutos solo, ¿no? Me parece. Decía no sé quién. Dime. ¿Perdona? Cuando has explicado el ejemplo que te sabías de que hablaba mucho la persona y dijiste, sí. No funciona si le digo que se calle y me pongo de pregunta. Mi pregunta es, sí. Uy. Qué susto. Cambia la, totalmente. Sí, hablas. Sí, es un poco susto esto. La pregunta es si realmente este planteamiento se lo haces a la persona que hablaba mucho. Le dices, háblame como si el otro no estuviera. No, no, no.
al otro. Al revés. Normalmente estamos en un momento sí. en el que lo que está ocurriendo es una interacción en la que hay una de las partes que está queriendo transmitir algo. Que está claro, criterio, vale. La información es de ellos. Haces callar a la me lo está diciendo a mí, pero para que lo escuche el otro. Es que ese es el objetivo siempre. Pero el otro no puede escuchar, el otro la otra, ¿no? Entonces, en ese si, cuando tú le estás diciendo, cállate, por favor, no es que no, entonces dices, mira, cuéntamelo a mí. Cuéntamelo a mí como si él no estuviese en estos momentos. Y el otro calla, claro. Vale. Entonces, ¿qué me he encontrado yo en ese tipo de situaciones? Me he encontrado, primero, que cuando le digo a alguien que se calle, no solamente yo me siento mal, porque creo que no estoy haciendo algo correcto, que estoy haciendo lo que no me piden de alguna manera, y al mismo tiempo veo que eso no genera buen ambiente. En cambio, cuando lo dices con un tono de cierto humor y lo haces, digamos, pues cariñosamente, pues no pasa nada. Y te ocurren cosas, pues, como algunos detalles que en algunos momentos te pasan, los que cuando de repente te olvidas de todo eso y le das la palabra a otro y dices, es que no estoy. ¿Te acuerdas de que no estoy? Perdona. Entonces, ¿qué pasó? Simplemente hubo un cambio de escenario en ese tipo de relación, ¿no? De la que incluso tú luego te has olvidado. Dices, es verdad, perdona, que no estabas, quieres estar ya. Entonces, ese tipo de pequeñas cosas es lo que, insisto, facilita, ¿no? 15 minutos. Aquí ya, en 15 minutos da para mucho, ¿eh? Aunque parezca poco. En 15 minutos ya tenemos margen para hacer muchas cosas. En 5, muy poquito. Los 15 minutos, yo entiendo, pero esto es una apreciación mía, también totalmente discutible, que cuando leo o cuando he leído la literatura, sobre todo anglosajona, y cuando algunos mediadores nos hablan del caucus, entiendo que normalmente se refieren a esto, a veces, pero insisto, no, sin ninguna seguridad. Es lo que a mí me recuerda al caucus. He entendido como que en el proceso de una sesión, de una duración media, como pueden ser entre hora y hora y media, tú puedes dedicar en algún momento de esa sesión, pues como un cuarto de hora, 10 minutos, a veces un poco más, a hablar con cada una de las partes por separado. Y que normalmente, salvo variaciones debidas a la propia situación, ese caucus suele estar en el medio de la sesión. Normalmente esto suele ocurrir en sesiones que empiezas conjuntamente, que en un momento determinado las partes se separan y que después se vuelven a juntar. Este caucus lo vamos a poder utilizar en diferentes momentos del proceso y también, según el momento del proceso, van a tener utilidades distintas. No será lo mismo en la primera sesión que utilizarlo en momentos intermedios del proceso que al final. Ahora, después vamos a ver un poco cuál sería la utilidad y cómo trabajarlo en función de cada uno de los momentos. Entonces, en 15 minutos, yo los tengo de alguna forma estructurados, ¿no? Con una estructura que generalmente varía y que es adaptable también al tipo de objetivo y al tipo de situación con la que te has encontrado. Pero me doy cuenta de que cuando en un proceso de una sesión paro y hablo por separado con cada una de las partes, hay una parte de esos 15 minutos, 15 minutos de verdad que es una cantidad orientativa, ¿eh? En esos 15 minutos, por lo menos 10 minutos, ¿eh? Por lo tanto un tanto por ciento significativo, me dedico a realizar una escucha legitimante de la persona con la que estoy hablando. A veces pienso, me pongo descaradamente de su lado. Y ponerme descaradamente de su lado significa, en el contexto de la relación mediadora, y eso tiene sentido gracias a que la relación mediadora está bien definida, ponerme descaradamente de su lado queda claro que no significa ponerme en contra del otro. No es ahora que estamos juntos, la propuesta que hacía a ti, no es que ahora que estamos juntos vamos a hablar de, ¿no? No es eso. Todo lo contrario,
Es, yo puedo escucharte, pero fíjate cómo puedo escucharte sin que lo que me estás diciendo signifique que yo te voy a apoyar en todo lo contrario. Puedo entender, puedo comprender, puedo reconocer y a partir de ahí, y en esa conversación es donde realmente focalizas en necesidades, en preocupaciones, en miedos, en temores, en rabias, en dolores, en todas estas cosas que le están pasando y que tú escuchas, durante una parte importante. Solamente eso, y solamente si hago eso, me doy cuenta de que los últimos 5 minutos los puedo dedicar a pedirle a esa persona que piense en esa salida al bloqueo que se está produciendo. ¿Cómo salimos de aquí? Es verdad. Entiendo todo lo que me estás diciendo y todo lo que te está pasando. Sabéis y tenemos claro que cuando digo entiendo no es una palabra, ¿no? Tiene que ser una realidad, ¿no? Vale, pero ¿cómo salimos de aquí? Porque tú estás aquí para hablar con ella o estás hablando con él. Igual que te entiendo a ti, creo que puedo hacer el esfuerzo de entenderla a ella o entenderla a él. Tú podrías, lo intentamos, ¿no? Porque quizás desde ahí podemos encontrarnos otra vez y ver. Entonces, si yo, y esto es algo que yo he hecho mal muchas veces y que creo que es bueno darse cuenta de ello, ¿no? Si yo en un momento determinado cometo el error de hacer una parte y en una sesión en la que ella o él de repente ha hecho una propuesta genial, que a mí me parece buenísima, y resulta que la otra parte no la acepta. A veces he cometido un poco, entiendo el error de parar y decir, pero ¿cómo no puedes aceptar lo que te está ofreciendo a solas? Ahora que no nos oye, realmente. ¿Cómo no aceptas esto? ¿No? Es que no lo acepta, pues por lo que sea, pero es que el problema es que mi trabajo no es hablar contigo para que aceptes esa propuesta que a mí me parece maravillosa y que de repente, después de todo lo que hemos hablado, rompe con todos los bloqueos que había. Ese no es el problema. El problema es cuál es tu propuesta, qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú quieres. Desde ahí podemos hablar, pero para eso yo necesito primero ponerme de tu lado. Ponerme de tu lado, a veces lo llamamos aliarse, a veces lo llamamos legitimar. Lo que está claro es que nunca ponerse del lado es ponerse en contra de. Mi error sería decirle, ¿por qué no intentas comprenderle? Porque la respuesta siempre es la misma, que me entienda ella a mí. ¿Por qué no me entiende ella a mí? No estamos en disposición de comprender a nadie, no estamos en disposición de ponernos en lugar de nadie si no sentimos que nuestro lugar está seguro y si no sentimos que a nosotros se nos entiende. Cuando hacemos el esfuerzo de ponernos en los zapatos del otro, estas cosas que decimos a veces, ¿no?, que suenan tan bien, a veces tenemos la sensación de que si me pongo en el lugar del otro yo estoy perdiendo mi posición. Yo no puedo pedirle a alguien que se ponga en el lugar del otro si previamente ese alguien no siente que su lugar está siendo entendido y está siendo también aceptado. Así que primero te entiendo, primero te comprendo, primero te escucho, te valoro, te legitimo, te reconozco, todas estas cosas. Después te puedo pedir que hagas el esfuerzo de ponerte un poco en el lugar de. Si eso mismo lo hago con el otro, cuando se vuelven a juntar, inevitablemente, quizás no se haya producido ningún avance en aquello que se estaba negociando transaccionalmente cuando hablábamos de los espacios de la. Pero igual sí que se ha producido un pequeño avance en la situación relacional del conflicto. A veces sí, a veces no, porque esto no es infalible. Pero lo que sí me suelo encontrar es que cuando eso se ha producido, pues entonces hay. Si resulta que uno está esperando el reconocimiento del otro y el otro está esperando el reconocimiento del primero y ninguno está dispuesto a ser el primero que reconoce, pues entonces da la impresión de que puedes jugar aquello de voy a contar hasta 3 y cuando cuento 3 os reconocéis mutuamente, los dos a la vez, ¿de acuerdo? Cuento hasta 3, vale. Entonces, a veces este tipo de cuestiones las haces de alguna forma cuando los vuelves a juntar y dices, bueno, ¿quién es el primero que quiere decir algo? Y los dos están en una mejor disposición para empezar a hablar, pero ninguno quiere ser el.
Entonces, bueno, cuento hasta tres. Cuando diga tres, empecéis los dos a hablar al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Generalmente no pasa eso. Generalmente lo que ocurre es que uno empieza a hablar y empiezan a decir. Y lo que empiezan a conversar es algo que está en un momento diferente de cómo estaban hace 15 minutos. No se han producido milagros, porque en 15 minutos no se producen milagros, ni en 1000 no se producen milagros. Y me dicen, pero que, sí que a veces ha habido simplemente un poco. Necesitaba que alguien me dijese, te entiendo. Ya está. Vale, ahora puedo escuchar lo que me está diciendo. Ya vale, con eso es suficiente. Vale. Entonces, desde ahí, esa organización permite que si hemos dedicado orientativamente 10 minutos a legitimar, a escuchar a uno, luego durante 3 o 4 minutos le pides que se ponga un poco en el lugar del otro, al final todavía nos puede quedar medio minuto o un minuto en el que puedes tratar, si es posible, si te lo permite y si la conversación lo propugna, ayudarle a pensar en el posicionamiento que está teniendo, promover un posible cuestionamiento de la propia postura. Ese cuestionamiento no es un cuestionamiento que tú haces directamente, sino decir, bueno, vale, ¿de qué manera, un poco lo que podríamos pensar en de qué manera lo que tú estás planteando que tiene que ocurrir, que es la propuesta de acuerdo que tú estás defendiendo, podría tener en cuenta todo esto que estás diciendo, pero también un poco de lo que él o ella está diciendo? Eso permite posiblemente generar una cierta flexibilización de la postura que no va a ser inmediata, pero que posiblemente tenga efectos en ese espacio que ocurre, como decíamos, muchas veces más allá de las sesiones, no directamente. Bien, con todas las variedades, dígame. Venga, me aprovecho y... Cuando estás hablando de, en el caucus, a una parte le dices que estás de su lado y que eso no significa que estás en contra del otro, ¿esto se lo dices? ¿Lo añadido? No. Porque luego, claro, parece que quizás no lo interprete así. No, cuando... Cuando estamos diciendo, me pongo descaradamente de su lado, es entre nosotros, ¿de acuerdo? Pero ahí se deduce que no estás también en contra del otro. ¿Cómo? Claro, sí, perfectamente. Sí. De nuevo, es el contrato, digamos, relacional, ¿no? Es muy sencillo, te entiendo, ¿no? Cuando digo te entiendo... todo lo que conlleva entender, estoy escuchando lo que me estás diciendo, pero constantemente, en todo lo que estamos hablando, hay un pero siempre abierto, ¿no? Y ese pero es una especie de mano tendida a el otro lugar, en la que lo que te estoy transmitiendo, a través de la conversación, a través de la relación que estamos estableciendo, no a través de, pero recuerda que yo, no, sino simplemente, también puedo entender, es que ella, y entonces tú haces un poco de portavoz de... Entiende que ella lo que está planteando es una cosa distinta, entiende que es este juego que hacemos o que podríamos hacer a veces en la vida cotidiana cuando alguien nos cuenta una situación conflictiva con otro y tú de alguna manera te colocas en ese lugar. Es eso. No sé si supongo que... No, por eso no. Es algo que transmites en la conversación pero y que tú tienes en la cabeza, pero no explicitas de esa forma, ¿no? A ver, sí que a veces, en determinados casos, pues puedes en un momento determinado que te quede claro, ¿no?, que esto que estamos hablando no significa, pero por algo que ella o él te dice, ¿no? Entonces no significa que yo no le pueda entender a él. Claro que también puedo hacer el esfuerzo, igual que lo estoy haciendo contigo. A veces, el planteamiento es el contrario. No es el te entiendo, sino el déjame que te entienda. Yo he empezado muchos caucus, muchos 15 minutos, diciendo, mira, ayúdame porque no te entiendo. No puedo entenderte. Y cuando digo no puedo entenderte, es que estás planteando una serie de cosas que realmente no sé a dónde van. De nuevo, claro, esto cuando lo dices lo estás diciendo en un marco de confianza donde tú le estás diciendo estoy aquí para que podamos desbloquear esto. Es que de repente estás planteando algo que no sé qué es. ¿Qué es? Déjame, ayúdame a entenderte.
a veces lo que le estoy diciendo, ayúdame a entenderla. Ayúdame, ¿cómo podemos hacer para poderla entender? El ayúdame, de nuevo, es una estrategia en la que tú lo que estás tratando es de que él sea el que haga el proceso a través tuyo, ¿no? Ayúdame a mí, pero te queda claro que quien está haciendo ese trabajo eres tú para que tú luego puedas hacer eso. Ayúdame a entenderla, es una manera de decirte, vamos a intentar entenderla, entiéndala tú, ¿de acuerdo? Porque yo no. ¿Por qué? ¿Por qué está haciéndote esto? Cuando uno de los dos te está diciendo, es que me está haciendo la vida imposible, es que está poniendo a los niños en contra mía, es que yo soy su objetivo, es que me... entonces hay toda una reta ahí, la de eso. Entonces, vale, yo entiendo que eso te está molestando, tú lo estás pasando mal, estás muy preocupado, realmente estás en una situación en la que tal, vale, pero ¿por qué crees que ella está intentando hacer todo esto? Ayúdame a pensar un poco. ¿Qué crees que le preocupa a ella? ¿Qué crees que necesita ella o él? ¿De acuerdo? Entonces, desde ahí podemos dejar claro que nos estamos poniendo de su lado, pero no en contra del otro. Es eso. ¿De acuerdo? El encuentro privado. El encuentro privado, pues yo lo llamo encuentro privado y no lo denomino, insisto, para quizás orientarme yo, no lo llamo caucus, no, una sesión privada. Las sesiones privadas las vamos a, o las podemos utilizar en, también en diferentes momentos, a veces al principio, a veces durante el proceso, a veces al final. ¿Cuándo es necesario un encuentro privado? Bueno, cuando alguna de las partes te lo solicita. Yo en eso soy totalmente flexible. Yo tengo una ideología de la mediación, todos la tenemos. Y en esa ideología de la mediación entendemos que la mediación es un espacio en el que la gente tiene que hablar. Bueno, si además de pensar que se tiene que producir ese diálogo, como decíamos antes, físico, en directo, entendemos que hay espacios de la mediación que vas más allá, pues en todas las cosas te resultan un poco más fáciles, ¿vale? Pero en cualquier caso, creo que ese diálogo se tiene que producir, yo creo eso. Desde ahí, para mí, en general, siempre, para mí como mediador, siempre ha sido como más viable, he tenido la sensación de que las cosas están más claras cuando realmente las partes están presentes todas y hablan. Pero a veces te dicen que prefieren no estar juntas, en los primeros momentos o en momentos más avanzados. Entonces, si en un determinado momento una de las partes te dice que prefiere empezar por separado, que entiende lo que es la mediación, pero de momento no quiere ver al otro. Bueno, yo personalmente lo acepto y empiezo por separado. La experiencia también te dice que cuando es así, pues hay un momento en el que la gente se siente más preparada para encontrarse. Perfecto. ¿Que hay casos en los que ese encuentro no se produce nunca? También. Bueno, pues eso, si queréis, no les ponemos la crucecita de la mediación cuando hacemos un registro. No, fue otra cosa. Pero trabajaron por separado y llegaron a una serie de acuerdos. Llegamos entre todos. Venga, no lo vamos a llamar mediación. Da lo mismo. Era lo que en esos momentos era posible. Si no lo hubiera aceptado, porque pensaba que no, es que en algún momento tienen que encontrarse, bueno, pues quizás no sé cuál era la alternativa. Bueno, me parece que tiene que haber ahí un cierto intercambio. Yo tengo claro lo que es la mediación, tengo que tenerlo claro. Y tengo que tener claro que se lo tengo que transmitir, tengo que establecer una relación. Si alguna de las partes no acepta esa relación mediadora como yo la estoy proponiendo, pues igual podemos establecer otra relación. Si esa relación es útil, pues bueno, ya está. No es que haya pasado muchas veces en realidad, ¿no? Pero sí que hay algún caso en el que yo he participado en un proceso en el que creía que había una voluntad de encontrarse y luego eso no se produjo. No sé si porque no había esa voluntad o porque no pudo ser. Bueno, supongo que algo de algo sirvió, no lo sé. Para mí el criterio sí que es el que yo detecte que hay una voluntad de que las cosas sean así. Me vale cuando alguien dice,
Sí, quiero, pero en estos momentos no puedo. ¿No es posible empezar por separado? Bueno, si está claro cuál es el objetivo, yo lo puedo aceptar. Cuando ya me cuesta más es cuando obviamente detecto, cuando la demanda es, quiero mediación, pero no quiero verle nunca. Entonces va a ser diferente, va a ser otra cosa. Ya de entrada creo que no podemos, quizás es otra cosa lo que tienes que hacer. Ahora, sí que en medio, pues te encuentras casos que empiezan por separado y luego se juntan y las cosas avanzan. Algunos casos donde prácticamente solo se juntan al final y también algunos casos en los que no llegaron a juntarse, pero que, bueno, pues algo se avanzó. Bueno, dime, por favor. Esta idea, incluso llegan y dicen, nunca voy a ver al otro. Uh-huh. Y cuando te dicen esto, bueno, si la ideología del mediador fuera la inflexibilidad y el dogmatismo, dirías, pues mira, sabes que vete a tu casa. Uh-huh. Pero consigues, empiezas y a veces se acaban viendo. Y viendo en 2-3 sesiones hasta que finaliza. Por tanto, hay que estar abiertos a todo, ¿eh? Con flexibilidad. Muy, muy de acuerdo con lo que dices. Sí, no añadiría nada. Lo has dicho de una manera mucho más contundente que yo. Sí, totalmente. ¿Que lo he puesto o qué? No, al respecto a esto que decías, pues una mediación, o sea, que tú decías, ha habido alguno que lo hemos hecho por separado, pero entonces tú has conseguido hacer mediación, has conseguido que llegaran acuerdos haciéndolo por separado. A ver, sí, es lo que te decía, sí que han llegado a acuerdos, pero los acuerdos no son unos acuerdos de mediación. Yo entiendo que ahí no se produjo, no se llegó a construir esa relación mediadora, porque para que haya una relación mediadora me tienen que aceptar a mí, pero se tienen que aceptar ellos de alguna forma, y tienen que, si eso no se acepta, es que no es posible. Entonces, ¿se llegaron a acuerdos? Sí, pero obviamente los acuerdos se han hecho por separado. Yo, ahí es donde digo, yo no le quiero llamar mediación a eso. No le llamo mediación porque creo que no se definió una, no llegó a definirse una relación de mediación. Pudo haber sido, pero no fue. Ahora, llegaron unos acuerdos y lo que me parece es que yo no podía a mitad de camino decirles ahí os quedáis porque no cumplís los requisitos. Simplemente yo sigo o puedo seguir en ese proceso porque veo que hay una voluntad y hay una imposibilidad o una dificultad. Y yo no puedo forzar aquello que ellos no pueden. Otra cosa es cuando alguien se mantiene, porque como decía antes la compañera, cuando alguien viene y te dice, yo no quiero verla nunca, o estas cosas, para mí ya es una persona ¿no? Pero es una postura inicial en la situación que luego se modifica. Entonces tú ves que hay una modificación, perfecto. ¿De acuerdo? Entonces pueden llegar a acuerdos. Entonces tú ahí estás haciendo una labor en la que uno te da su punto de vista, luego trabajas con el otro y llegan a unos acuerdos, claro que se llegan a unos acuerdos. No le vamos a llamar mediación, yo no me atrevo. Esa es la idea, ¿eh? Pero me metí ahí, nos metemos porque creemos, porque confiamos que es posible. No tengo la sensación en ningún caso de que esas pocas situaciones hayan sido negativas para algo. Creo que han ido bien y creo que era lo que podían hacer en esos momentos. Ya está. Totalmente cuestionable, ¿eh? Yo quería preguntarte si tú eres muy estricto con el reparto igual de los tiempos, porque a veces los tienes ahí y les dices, voy a estar 15 minutos con cada uno, ¿no? Sí. Con el primero estás en 10 minutos, viene el siguiente y estás media hora y el otro está esperando, ¿no? Y hay un momento ya, y a veces ya estoy más pendiente de lo mal. Yo normalmente lo normalizo cuando se vuelven a juntar, digo, pues bueno, hay uno que necesita más tiempo para explicarse y tal, pero bueno, ¿cómo lo hacías? Lo mismo, o sea, no soy de reloj, ¿eh? No, entonces sí que planteas, intento tenerlo en cuenta porque sé que el tiempo fuera se hace largo a veces, ¿no? Y sobre todo porque está un poco la expectativa de que estarán hablando y todas estas cosas. Entonces intento ser riguroso, digamos, ¿no? Pero
pero a veces también me pasa que, y sobre todo porque hay una conversación que en un determinado momento no la puedes cortar, necesitas un poquito más, y entonces pues luego, como tú dices, cuando se juntan, pues al que ha estado menos tiempo pues lo dices, perdona, nos hemos alargado un poquito más, pero espero que no te hayamos hecho esperar mucho, ya está, lo normalizas y ya está. Pero no es exacto, ¿no? Yo quería preguntarte, en estos casos donde no es tanto la imposibilidad de las partes las que hace que no se puedan encontrar, sino este intento un poco de manipular la mediación, muchas veces también porque muchos de ellos provienen de procesos judiciales que llevan más de 10 años en procesos y tienen un poco la idea de que tú eres como un abogado más que te has de posicionar de un lado o del otro, y les desconcierta bastante que no puedan jugar a ese juego que llevan muchos años jugando, y es decir, yo tengo a mi abogado de mi parte, ¿no? Entonces, ¿cómo romperías tú esto llevando a cabo una sesión individual con cada parte cuando solo una de ellas te la ha pedido y con la intención de llevarte hacia su cauce, ¿no?, de alguna forma? Bueno, la intención de llevarte hacia su cauce es algo que en mayor o menor medida siempre está, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí es lo mismo. O sea, yo lo que voy a hacer es escuchar, lo que voy a hacer es tratar de reconocer aquellas cosas que siempre desde el manejo de la información pueden dar cabida a ser reconocibles por el otro. Lo que voy a hacer es ponerme del lado de tus preocupaciones y de tus necesidades, pero no me voy a poner del lado de tus posicionamientos hacia el otro. Y lo que voy a hacer es tratar de aliarme en una búsqueda de la posibilidad de encontrar una colaboración, pero no en un aliarme contra el otro. Es eso, no puede ser de otra manera. La intención, claro, a veces es más explícita, a veces menos, ¿no? De tratar de conseguir que tú de alguna forma le des razón, que te pongas de tu lado. Es que mira, entonces, a veces te dicen, a veces te piden permiso, yo no sé si puedo contarte, a veces ni siquiera, a veces te dicen, no, es que mira, es que esta mujer y tal y cual, sí, perfecto, sí. Yo todo eso, vale, lo puedo escuchar, pero tú has venido aquí porque quieres hablar con ella y porque quieres encontrarnos. Y ella parece que está por lo mismo. No, es que ella no viene a eso, es que ella viene a tomarnos el pelo, a ti y a mí. Y está para eso aquí. Y digo, bueno, pues no sé si esa es su intención. Yo, por el momento, no me he dado cuenta. Obviamente, si me diese cuenta de que alguno de los dos me quiere tomar el pelo, pues ya lo diría, ¿eh? Entonces, vamos a aprovechar. Ahora no está. Es que está constantemente metiéndose en mi vida. Bueno, ahora la estás metiendo tú. Ahora no está. No está. Tú, este tipo de conversaciones son constantes. Y son constantes donde tú, de alguna forma, estás precisamente transmitiéndoles la idea, con mucha paciencia, la idea de que, bueno, es posible quizás hablar de estas cosas de una manera distinta, ¿eh? Llegamos a un acuerdo. El acuerdo es, estoy contigo. El acuerdo es, estoy contigo y estoy con ella, estoy con los dos. Vale, perfecto. No llegamos a ese acuerdo, tú lo que quieres es otro, pues posiblemente no vamos a poder continuar. Y a veces eso ocurre, que después de una primera sesión, una de las partes te dice, bueno, no es eso lo que esperaba de la mediación, porque a veces hay confusión respecto al concepto y lo sabemos, y lo que esperaban era que el mediador hiciera una cosa distinta, que te diera la razón, que, bueno, pues no es eso. No se me ocurre hacerlo de otra manera, ¿eh? Siempre, pero siempre digamos que la estructura es la misma. Te escucho, te reconozco, te doy todo ese tiempo, pero no, aunque necesite hacerla esperar a ella o a él un ratito más, no quiero perder ese minuto para decirte, pero creo que también tenemos que intentar entenderla a ella y podemos pensar. Entonces, ahí está. No, si no, no, no. Esa es la idea. Y a veces funciona y a veces no. No hay... Si os parece, en un minuto hacemos un... ¿Hay necesidad de un descanso? Porque igual... Sí, pero no lo hago. Porque yo estoy haciendo un poco lo que pasa en mediación. Yo estoy viendo caras que me están suplicando el descanso, entonces yo lo propongo. No es una sugerencia mía, queda claro, ¿eh? Ah, hola, buenas tardes. ¿Qué haces cuando haces una entrevista a cada uno por separado y una de las partes te acusa a la otra de decir mentiras y ser muy responsable y prometer, pues sí, sí, me comprometo a hacer tal cosa, pero después no cumple y es verdad?
Y es verdad. Y es verdad. Que no cumple. Que no cumple, que dice bien, que no, a lo mejor no se presenta a la siguiente sesión, o promete que irá a buscar a la niña tal día y no va, o promete y lo asegura y dice que sí, pero después realmente no cumple y lo acusa de irresponsable y de... Claro, ¿cómo se neutraliza eso? Lo mismo, o sea, a ver, cuando... Cuando me está haciendo todo este tipo de acusaciones, de quejas, etcétera, yo trato de reformularlas, ¿de acuerdo? Las reformulamos siempre de la misma manera, ¿qué te preocupa, qué tal, cuál, qué podrías hacer tú, qué crees que necesita él? Si resulta que después de todo esto, al día siguiente, él o ella incumple y no hace tal, igual te tengo que decir, tenías razón, o sea, tú desconfiabas y parece que ha habido eso. A veces no queda más remedio, a veces es así. A veces ocurre. Y entonces en esos sentidos dices, bueno, pues quizás tenías razón, sí, incumplió. Pero tú quieres que cumpla, tú quieres que esto pase constantemente. No, es que yo no quiero que pase. Vamos a ver cómo podemos hacer. Ahora, entiendo. Yo no te voy a decir, dale otra oportunidad. Siempre el dilema. Y el dilema es, entiendo tu enfado, entiendo tu desconfianza, entiendo que el otro día hablabas precisamente de tal y ahora estás, entiendo que tengas ganas de tirarlo todo a la borda. También entiendo que estás haciendo un esfuerzo y que tú estás diciendo y tú siempre has dicho que tienes interés de que tienes que decidir tú. No soy yo, ¿no?, quien tengo que animarte a darle otra oportunidad o déjalo. El dilema siempre. Para mí la técnica del dilema es una de las técnicas claves, ¿no?, basadas precisamente en todo lo que estamos diciendo, que es redefinir lo que ellos te están diciendo en términos de que su situación es una situación en la que hay a veces dos, a veces más caminos que elegir y que tú eliges, ¿no? Yo no te voy a decir cuál. Es eso. Y a veces tienen razón. A veces te están diciendo, es que no se va a ocupar. Bueno, pero es que como la información es así y así, ¿no? Vale, entiendo. Tú crees que no se va a ocupar. ¿Qué puedes hacer? No soy yo el que tiene que saber que no se va a ocupar. No tengo que decidir nada. Lo único que puedo es ayudarte a que tú pienses en cómo puedes asegurarte que él se ocupe, cumpla, etcétera, y qué cosas, qué garantías puedes exigir. Pero todo eso tiene que salir de ti. Es ahí. No sé si me explico. Sé que eso muchas veces lo que genera precisamente es lo que genera la mediación. Y la mediación, antes decíamos, genera inseguridad. Claro, porque a diferencia de otros métodos, lo que les estamos diciendo desde el primer momento es, sois vosotros los que tenéis que poneros de acuerdo. Y la gente viene diciendo, pero es que venimos a verte porque no somos capaces de ponernos de acuerdo. Y tú les dices, sois vosotros. Bueno, pues siempre es así un poco. No sois vosotros, vale, somos todos. Venga, ánimo, vamos. ¿Quieres? Yo estoy aquí también. Pero ya está. Es eso. Cuando en una sesión planteas un caucus, ¿tienes algún criterio para decidir con cuál de las dos partes empiezas primero? Nada. ¿Depende del objetivo, del motivo por el que lo has hecho? Sí. A ver, en general, salvo que haya ocurrido algo que motive que haya que parar, como el caucus lo vas a hacer con los dos, y además ligando con algo que alguien comentaba antes también, es decir, seguramente va a haber temas posiblemente diferentes para conversar con cada uno, siempre hay cosas que hablar con cada uno de los dos en privado, con lo cual da lo mismo. Mi criterio normalmente es que ellos elijan, y a veces eligen en función de sus necesidades más fisiológicas, ¿no? Entonces ya está. Cualquiera, ¿no? Entonces, yo tengo necesidad de salir, vale, perfecto, entonces empiezo contigo. Salvo que el caucus, normalmente, en ese caso, ese caucus tiene que ver más con esos 5 minutos que decíamos antes, salvo que esté motivado por una situación, digamos, de crisis, de una situación emocional difícil de alguna de las partes, o por una situación en la que se ha producido un conato de violencia,
que a veces ocurre. Violencia no tanto física, pero sí una situación ya muy intensa en la que en un momento determinado tienes que cortar. En esos casos, si tienes la suerte de estar trabajando con mediación, uno se va a quedar con cada una de las partes, pero si estás tú solo, tienes que elegir con quién te quedas. Y a veces, a final de alguna sesión, pues tienes que elegir con quién te quedas y decirle al otro que se vaya. Entonces, quién se va primero, pues son cosas que decides sobre el momento en función de la situación. Pero si no, ellos eligen. ¿Os parece que hacemos 5 minutos? ¿Sí? ¿Sí?